Esto es el Semanario Legislativo. Conoce las principales actividades que se están realizando en el Congreso del Estado de Quintana Roo. La Comisión Permanente dio lectura a un punto de acuerdo que propone exhortar tanto a la Fiscalía General del Estado como al Tribunal Superior de Justicia a fin de aplicar las recomendaciones de la Convención de Belén do Pará sobre legítima defensa y violencia contra las mujeres. La Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la 17ª Legislatura recibió el informe anual de actividades y resultados por parte de la doctora Rosaura Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en los términos del artículo 96 de la Constitución Estatal y del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la 17ª Legislatura realizaron las entrevistas para elegir a las personas integrantes de la Comisión de Selección, la cual se encargará de nombrar a quienes conforman el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Personal del Poder Legislativo participó en la plática Violencia Laboral, Prevención del Acoso y Hostigamiento Laboral, coordinada por el Órgano para la Igualdad de Género, Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres, en colaboración con la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo. El objetivo primordial es la identificación, prevención y combate a este tipo de conductas en el Congreso del Estado. Como parte de las acciones para fomentar el compañerismo, el diputado Humberto Aldana, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, encabezó la tradicional tamaliza con personal del Poder Legislativo. En reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, se presentó la propuesta de la convocatoria para el Cuarto Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2024. Estas fueron las principales actividades realizadas durante esta semana. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales oficiales para que conozcas el trabajo que las diputadas y diputados integrantes de la 17ª Legislatura están realizando en el Congreso del Estado de Quintana Roo.